¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Suscríbase, dele like, comparta y solicítele a sus amigas y amigos que también se suscriban rumbo a los 2000. Contamos con su apoyo. Señores, hoy pues se cumple 24 años de la muerte del más conspicuo, del más grande líder de masa de la República Dominicana. Hoy el doctor José Francisco Peña Gómez cumple 24 años que dejó pues esta tierra para irse pues a la diestra del Señor. Y tenemos algunos fragmentos de las participaciones del doctor José Francisco Peña Gómez, que hoy queremos pues mostrársela. Por ejemplo, el camarógrafo dice que él tenía 5 años cuando Peña Gómez murió. Hoy tiene 29 años. Y este era José Francisco Peña Gómez. Adelante, Humberto. Fíjense ustedes. ¡Muéranse de envidia! ¡Muéranse de envidia, enemigos! ¡Muéranse de envidia, adversarios! ¡Ladrenle a la luna! ¡Insúltenme! ¡Que yo tengo la piel de elefante! ¡Esos pinchazos y sus alfilerazos! ¡No, señor! ¡No me hiere! Como dijo Salvador Díaz Mirón en su canto a gloria, el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Yo voy a seguir volando por el cielo de la política nacional sin que me manche el lodo pestilente de los pantanos que vomitan por la boca los moralistas de pacotilla y los patriotas de hojalata. Ese era el doctor José Francisco Peña Gómez. Días antes de morir, grabó este mensaje a sus adversarios para que de una vez y por todas, en la postrimería de su desaparición, de él partir de este mundo, la grandeza que acompañó a Peña Gómez fue tan grande que este fue el mensaje a sus enemigos. Adelante, Humberto. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Dijo el doctor José Francisco Peña Gómez, yo lo perdono. Lo que significa que partió de este mundo como vivió, como un ser humano extraordinario. Hoy, el hombre que era usado por sus seguidores más cercanos, siempre lo usaron
pero jamás, nunca lo apoyaron. Se sirvieron de la grandeza del doctor José Francisco Peña Gómez. Y hay que decir que Peña Gómez no fue presidente de este país, no por Balaguer, ni por nadie más, sino los colaboradores más cercanos de Peña Gómez evitaron que él llegara al solio presidencial. Lo que hoy precisamente gobiernan y quieren revestirse de la grandeza, de la humildad y del tamaño del doctor José Francisco Peña Gómez, le tengo de regalo esta participación de Tunti Rutinel Domínguez. Desde el Congreso Nacional, desde la Cámara Baja, así habla un peñagomista. Adelante, Humberto. En mi labor de representación, ya otros compañeros diputados habían hablado, inclusive me acerqué al vocero del PLD, compañero Gustavo Sánchez, y le pregunté si él había pedido ayer la renuncia del director de la Policía Nacional. Señores, este país está convulsionado y no es posible que esta Cámara de Diputados, en su labor de representación, no exija no la interpelación, compañero del PLD que me antecedió, y otros compañeros de la bancada de nuestra, es la renuncia inmediata. Señores, o es una persona que no tiene criterio el que dirige, o es un relajo lo que hay en el país, o es una persona que no tiene concepto, por tanto no puede dirigir la Policía Nacional. Segundo, si no es eso y es un desconocimiento, entonces tampoco puede dirigir la Policía Nacional, una institución que dice el presidente que mañana viene el secretario de Interior y Policía a hablar. ¿De qué va a venir a hablar el secretario de Interior y Policía ante una policía criminal, abusiva, ante un hecho que lo que hay que hacer es destruirla, sepultarla en los escombros más íntimos de la tierra? No es posible que esto siga como va. No es posible que los ministros sigan haciendo lo que quieran. Le estamos dando la razón al Partido de la Liberación Dominicana y no hemos quedado callados nosotros aquí. Yo quiero hacer una exhortación, como lo hizo Martín Nieyer. No sé si es de Martín Nieyer, no sé si es de Berto Prens, pero la cuestión es que vinieron a buscar los cristianos, se llevaron los cristianos y nos quedamos. No dijimos nada. Se llevaron los franceses y no dijimos nada. Se llevaron los alemanes y no dijimos nada. Al final me llevaron a mí. El presidente de la República, compañero Luis Rodolfo Abinader Corona, ante un hecho de un senador que no conozco profundamente el tema, arrincona a un senador de la República y asciende a un teniente por un hecho intrascendente.
después, aquí en esta Cámara, se humilla a diputados y nos quedamos callados. Después nos ponen de relajo y nos quedamos callados. ¿Cuándo y dónde está la moral, la conciencia, la dignidad, la vergüenza, el trabajo, el sacrificio de nosotros? Este país espera más de nosotros mismos. Excúseme, presidente, que si estoy aquí es por usted. Y excúseme, compañero vocero. No puedo callar más. Me puedo morir del corazón. No quiero morirme del corazón sin ver lo que prometí, sin ver mi lucha, sin ver con dignidad y moral que estamos aquí defendiendo la voluntad popular, que está por encima de todo. Que no me den empleos, que se cojan los empleos, que se cojan las prebendas, que a mí no me van a poner de relajo en pasillos. ¡No se pongan de relajo! ¡Exijan con dignidad y vergüenza lo que merece un trabajo de años de lucha y sacrificio por este país! ¡El país está en zozobra! ¡Y el presidente tiene que actuar! ¡Ha hablado mucho! ¡Ya no es palabras, son hechos! ¡Hay que levantar la moral y la vergüenza y la dignidad que está perdida! El país no los exige. No podemos seguir en esto. Ustedes no pueden seguir perdiendo la vergüenza. Un hombre sin vergüenza y sin dignidad no tiene vida. Gracias. Bien, ese diputado del PRM encarna en toda su parte el sentir, la dignidad, la voluntad y el comportamiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso habla en esa dirección. Por eso se expresa de esa manera. Por eso el diputado Tunti Rutinel Domínguez le llama a la Policía Nacional de esa forma, porque jamás el doctor José Francisco Peña Gómez iba a permitir que una policía maltratase a su pueblo. Ese no es Peña Gómez. Peña Gómez era otra cosa. Peña Gómez sentía por el pueblo dominicano como ningún otro político ha sentido. Peña Gómez siempre, siempre ponía en alto el nombre de la República Dominicana. Y los dominicanos y las dominicanas, sobre todo lo de abajo, para Peña Gómez eran sagrados. Vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente. Pausamos.